Hello? Is anyone there? I'm trying to reach. Aquí estamos viendo las imágenes de la película de Godzilla 2, El Rey de los Monstruos. Les recordamos que tenemos pases dobles para que vayan a ver esta película el lunes 27 de mayo en Cinépolis Nuevo Sur a las 9 de la noche. Lo único que tiene que hacer es mandarnos un WhatsApp al número que aparece en pantalla con su nombre completo y su dirección de mail. Es muy importante que nos ponga su dirección de mail porque ahí les van a llegar las instrucciones para imprimir los boletos si es que ganan al final del programa. Ya estamos acá de regreso y tenemos un estreno de esta semana. Muy pocos estrenos esta semana. No supimos qué le pasó a las distribuidoras. Nos van a juntar las películas la próxima semana va a estar buena. Van a juntar. Pero bueno, hay que hablar de el live action de Aladdin porque nunca hay suficiente de live action, según Disney. Vamos a ver el tráiler y ahorita hablamos de esta producción. Stumbled upon an opportunity. I can make you rich. Rich enough to impress a princess. What would I have to do? There's a cave of wonders. Bring me the lamp. Great one who summons me, I stand by my oath, loyalty to wishes three. I'm kidding. Watch this. Watch out! You done wound me up, you ain't never had a friend like me. Hey, can you make me a prince? There is a lot of gray area in make me a prince. I could just make you a prince. Oh, no. No, sigo sin entender. You look like a prince. ¿De qué? El de make me a prince. On the inside. Showtime. No, I'm in charge, okay? I say when it's time. Really? Pues aquí está el tráiler de Aladdin, esta película dirigida por Guy Ritchie, que muchos lo consideran muy bueno. Yo lo veo como que regular. De repente tiene películas buenas y de repente tiene películas malas. Para como mí tiene más buenas que malas. Bueno, ahorita a rato hablamos sobre eso, pero tampoco creo que sea espectacular de esos directores de que todo lo que hace es oro como Nolan, que la peor película puede ser la mejor de cualquier otro director. Eso sí. Eso es lo que me refiero en cuanto a este director. Aquí pues la polémica fue en torno a Will Smith cuando salieron las imágenes, porque se veía algo extraño el CGI, y también por la comparativa de que cómo que Will Smith va a ser el papel de Robin Williams, nadie puede ser como Robin Williams siendo el genio. Pues sí, pues es una película, es otra película, es una nueva versión, hay que quitarnos ya esa idea. Para disfrutar de este live action, tienes que tener la mente abierta y decir, ok, pues esto es otra cosa, aquella fue una película, esta es otra diferente, y vamos a ver lo que sucede aquí. Para mí, lo mejor, digo, la historia pues es tal cual la historia que vimos de la película animada de Aladdin. Hay uno que otro cambio, pero no tan significativo. Y para mí lo mejor de la película es el genio y es Will Smith. Es quien le da un poco de carisma a la producción, le pone ahí algo de diversión y le inyecta magia. Ah, ¿verdad, Jacinto? Oigan, ahí les va mi comentario. De hecho, la primera escena es agregada a la historia que ya conocíamos. Sí, claro. Pero de repente te meten las noches de Arabia y dices, a ver, algo está pasando aquí. Y les decía el sentimiento flor de piel. De repente te trasladas a esa época de los 90s y dices, va, desde ahí ya, ok, ya es el Aladdin que yo conozco. Fíjate que
comentábamos en Radio Entre Semana que yo te decía que detecté muchas carencias de algunas escenas que fueron icónicas o bueno, que fueron ícono de esta película de los noventas, pero lo otro que me agregaron compensó de cierta manera la ausencia de esas escenas. Algunos cambios también muy significativos dentro de algunos personajes para mal, pero aún así lo acepté. Entiéndase el sultán, que yo te comentaba que me gustaba más la versión de la caricatura. Jafar, creo que Jafar es un tema. Es que ahí te va. Bien importante, por ejemplo, aquí. Si comparamos lo que decía, no comparar tanto a Aladdin, digo, al genio de la caricatura de Robbie Williams con este genio de Will Smith. Ok, es la cuestión de hacer tu propio personaje, pero conservar la esencia. Sí. Y hacer algo bueno con él, o sea, tampoco de cualquier cosa. Y creo que lo logra aquí Will Smith para la película, para esta película. El personaje de Jafar es completamente plano y carente de emoción y de este sentimiento de una presencia dentro de la película o que imponga algo de respeto. Un maquillaje, yo hasta decía, de perdido ahí los ojillos negros, una barbita, que es algo que lo caracterizaba al personaje. Jafar es uno de los villanos más populares e importantes de las películas clásicas de Disney, al menos para mí. Yo creo que pondría a Scar y luego a Jafar, o incluso primero a Jafar y luego a Scar. Por ahí se avienta un tiro. Le faltó maldad. Pero este no hay nada. No está muy plano. Nada. Ni siquiera hay un buen desarrollo con el personaje, de sus intenciones. Al final del tercer acto no me gustó, Jacinto. Ni quitan estas partes de... Digo, sin dar spoilers. Quitan varias partes que suceden en la película animada. Donde te daba más emoción por lo que estabas viendo. Y aquí donde puede hacer algo sorprendente a nivel live action, no, decide hacer una pelea regular y luego no sé. Fíjate, Raya me gustó, quien es este tigre. No me gustó Yago. O sea, Yago para mí tenía más peso en la historia. Claro, tiene más peso, sin embargo entiendo aquí la decisión más... porque lo quisieron hacer más real, como si fuera un perico normal. Entonces aquí entiendo la decisión de restarle personalidad a Yago, pero no la cuestión de cómo dirigieron y cómo eligieron al actor para hacer Jafar, porque esto para mí sí arruina mucho la película. Otros aspectos negativos. Considero que la película es palomera, que está bien, que sí entretiene, es de lo mejor que nos ha dado Disney en cuanto al live action de los clásicos. Y comparado con Dumbo. Comparado con Dumbo. Sin embargo, sí tiene muchas cosas negativas. No es una película perfecta. Por ahí, la línea o la historia, tal cual como te la van contando, se siente muy acartonada, como si fuera un show infantil de Aladdin en cuanto a cómo te están dando los diálogos. Que de hecho te comenté, ¿no?, que de repente sentí que la película pudo haber ido tranquilamente para televisión. Pero bueno, ya después ya vi que un poquito más de producción y demás, y dije, bueno, va. Los escenarios, parecen set, o sea, parecen falsos. El abuso de la pantalla verde también. La pantalla verde no es tan bueno. Me gustó la alfombra, pero no me gusta cuando están arriba de la alfombra. Que ese momento es un ícono del cine de Disney. Y nos faltó, fíjate, ya no quiero hablar porque si no voy a bajarle la calificación. Pero a mí, o sea, para mí sí cumplió, sí llenó mis expectativas. Sobre todo porque yo venía decepcionado con la película de Tim Burton de Dumbo. Y espero ahora mucho más del Rey León, que es el último live action de este año. Está bien la película, pero tampoco es la gran cosa como a lo mejor muchas personas creen o dicen. Y sí. Pero, ¿quieres? O sea, ¿te gustó completamente? Sí. Es que siento que te dejas llevar por la nostalgia. Son las mismas canciones de la película. Yo también lo hice. Era mi película favorita de niño. Entonces, cuando escuché la primera canción, fue como que, ah, esto va a ser genial. Pero en sí, es no hay algo más. O sea, estamos hablando de otros aspectos negativos, pero no es mala. No es mala, es no regular. Es mala. Es regular. O es muy buena. Nada. Vamos a un corte y ahorita regresamos con más noticias de esta semana.